Now, ladies and gentlemen, this is the beginning of the exclusive segment of the Logia of a Good Taste. Just in the middle of Bautista Casella's program, nobody stops us here at Rock and Pop 95.9 FM with all our team, Mrs. Romy Scalora, Oli, Mrs. Noelia, hi, Mr. Enzo. Hola, ¿cómo le va? And of course our anchor, il commendatore, Bautista Casella. Tante grazie. Tante grazie. Bravissimo! Bravissimo! Che snobica! A ver, tante grazie. Tante grazie. 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 Tante grazie. No, es que ¿sabes qué pasa, Bautista? Él no es de Roma, sus orígenes. No, no, de Tucumán. No, es de otra provincia de Italia, de Cocoliche, donde tienen ese acento. Somos de y Sicilia. Él además lo ha mezclado un poco con ¿de dónde? El... De Sicilia. No, de Sicilia vengo yo y no hablo así, no. Sicilia no existe, además. Sicilia sería también Cecilia. Claro, claro. Por eso lo dije, de Sicilia. Pero él en su mezcla con su tucumano sí, natal, claro, bueno, esa mezcla... Se llama, en vez de Cocoliche, sería... Tu coliche. Tu coliche, me encanta. Muy bien. Hablábamos el otro día justamente de este Cocoliche a veces inventado en la Argentina. Como siempre nombramos a Pinti porque había hecho un retrato del turista argentino que cree que porque le agrega la E a algunas palabras ya habla italiano perfecto. Perla nena camone. Y nada que ver. Pero es verdad... que algunas palabras, agregándoles, como dijimos el otro día, una E, se convierten al italiano. Por bien. Ejemplo, pan. Si usted está en un restaurante de Turín... Pane. Pane. Así nomás. Pane. Sí, pane. Y recuerden que algunas palabras tienen el plural con la I y otras con la E. Las palabras, por ejemplo, que terminan con por ejemplo, con A... Al hacerlas plural, es con E. Agüe. Por ejemplo. Agüe. Por ejemplo, no. Bueno. Casa. Casa. Y pana, pane. Y todo en eso. En general, si termina, algunas suelen terminar en consonante. Por ejemplo, sal. Sal. Allá es masculino, el sal. Entonces dice, il sale, per favore. Ah. Y recuerden. ¿El sal? Sí. Recuerden aquella canción que era Sapore di mare. Sapore di, sapore di sale. Ahí está, mar. Sapore di sale. Il mare. Sapore di mare. Un gusto un po' amaro. Un gusto un. Acuérdese de la palabra de una sílaba que termina en consonante. Mar, il mare. Il mare. Sale. A ver. Il mare, il sale. Otros ejemplos. Dígame, Liliana Calabró. Dígame que el mar está revuelto. Oh, como no le digo. El mare. Il mare. Il mare está. Sin la E. Está. Il mare está todo revoltocho. Rivolto. Revolto. Rivolto. Ah, rivolto. Pero él dice revoltocho. Revoltocho. Si se la entiende igualmente. Rivolto, revoltocho es lo mismo. Ahí está. Oh, a ver, ¿qué estoy diciendo? Este lo va a sacar, Enzo. Sí, porque hablo muy bien, ¿eh? ¿Puedo haber uno buchero de agua? Por favor, Cachela. Ma come, uno e anche due. Repite nuevamente la frase. ¿Puedo haber, podemos, que haber? Puede haber. O, puede haber, podemos, avere, podemos puedo tener, tener. Puedo tener. Un bicchiere. Un bicchiere, dijo. Un vaso de agua. Un vaso de agua, exactamente. Un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua. Hecho mismo. Hecho mismo. Claro. Si va a pedir una taza, al igual que la pizza, o sea, acá se le llama pizza, pero póngale la doble Z. Tazza. ¿Puedo ver una taza de agua? La taza d'acqua. Dele l'italiano. D'acqua. Puede haber una taza d'acqua. 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 Le pone el apóstrofo ahí y es d'acqua. ¿Sabes lo que es un apóstrofo? El tildecito. Es que no acentúa nada. Exacto. Taza. Exacto. En vez de d'acqua, es d'acqua.
D'acqua. Deme una taza de agua. D'acqua. D'acqua. Dificilísimo. Una novedad, porque siempre decimos, la logia se aggiorna. Ajá. No se queda, porque si no se hubiera quedado en el tiempo de la Inquisición. De Ñaupa. Medio que me parece Ñaupa. Que sí, pero bueno. Y había todo un debate con la cumbia. Hay mucha gente, integrante de la logia, incluso porque, claro, nacen los hijos, crecen las nuevas generaciones, van a cumpleaños, y dice, pa, dice, ¿podemos poner un poco de cumbia en mi cumple? No, querido, no, porque no se puede. Entonces, la logia atenta a los avances sociales, aquí en el mundo, aquí con la cumbia, en otros países con otros bailes populares, ha dicho, bueno, se ha debatido mucho. ¡Oh, tanto debate! Entonces, se ha hecho un permiso especial con, por supuesto, determinada excepción. Bueno, a ver, ¿qué canciones ustedes quisieran que suenen en el cumpleaños? Y por ahora, sí. La condición es que se haga en francés. Claro. Pero... Por ejemplo, ¿cumbia en francés? ¿Cómo va a poner al Cides cantando en francés? Y porque es otra cosa. Ustedes porque van a no hay problemas con el tema de por ejemplo, idioma. En muchos cumpleaños. Amar azul, yo me enamoré. Sí. Vamos a escuchar la original. Esto en un cumple no suena. Ah. Era tan bella la que ella come. De minifalda, hey, de minifalda, usaba un top y una tanguita que se le vio. Esa colita que me enloqueció. Bueno, olvídense, porque además tiene cierta lenguaje soez y el mensaje no es bueno. Entonces te mandan, hay gente, digamos, bandas francesas, que uno le manda la partitura, te mandan la versión en francés, y esa sí puede sonar en un cumpleaños, claro, de la logia. Por ejemplo, esta versión. Mini jupe, elle porte un top, un petit string qu'on aperçut. Es otra cosa. Pero canta lo mismo, está cantando lo de la tanguita. Pero suena en francés. O sea, usted tiene un problema con el idioma castellano que tanto defiende. No, es con el idioma castellano, es la forma del canto. Sobre todo en un país como Francia, que ha sido pródigo en cantautores. Sí, pero segundo de número. De cette fille. Dice que está enamorado de esta chica. No. ¿Esto dice en castellano lo mismo? De esa chica me enamoré. Bueno, por ahora permiten esto, que ya es un avance, chicos, ¿no? Sí, no suena espantoso. Pero además con una canción de los 90. Por ejemplo, ¿no Leo Mattioli, el original, suena así. A ver. Llorarás más de 10 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. No puedo. Tráigame un vino, por favor. ¿Sabes cómo le dicen en Francia? Le Lion. ¿Eh? Y la Lion. Le Lion. Él se lo ganó. ¡Amo! Bueno, ¿cómo? ¿Les va a gustar esta versión en francés que no preparó la logia? No hay forma que nos guste algo de Leo Mattioli. Escuchá esta versión en francés. Tu pleuras plus de 10 fois. ¿Qué? Él no suda. Qué agradable. No. Qué agradable. Me falta la rosa. Sans le vouloir, souvent tu tomberas. Si ce que tu penses le moins, tu trébucheras. La logia acepta hasta acá. Exacto. Más concesiones no puede hacer. León sí. Santafesino hay uno solo y se llamó sí. Leo Mattioli. Si te gusta esta versión, podés decir cuando termina, ah, c'est très joli. A ver cómo sonarían los charros en la versión de la logia. Esta es la original. Amor es cual nuestra queda ya muy poco. ¡Eh! El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Tomar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. ¡Cántala! Como los unicornios. ¡Puta! Van desapareciendo. ¡Qué horror! Amar es algo hermoso. Bueno, me parece que para muestra basta un botón. Bueno, pero veo que usted escuchó la letra. La versión permitida.
Porque esto, la cosa es que suena en González Catán, no puede sonar en una casa de la loca. Que la verdad. No, ¿por qué? Verdad. Porque no. Es otra cosa. Pero no amor. Son felices en pero la loca. Pero escuchen esta versión, no les va a disgustar. La, esta la permite. ¿Masamoa qué? Sur les murs parce que plus personne dessine des cœurs. 15. Personne ne se promet plus rien de là du temps. Segundo. Ah. C'est très joli. Es otra cosa. No podemos tío. Cantar a los gritos esto. ¿Por qué no? Que los presentes no gritan. A una bailante así, c'est très joli. Como dijo usted recién. C'est très joli. C'est très joli. Hola, c'est très joli. No, así no se levanta. Aló, no. C'est très joli. Ah, comme j'aime cette espèce de musique. Ah, c'est très joli. De musique, pero... De musique. Ne dois jamais mourir. No. Suena espantoso. Suena espantoso. Le pregunto a ustedes que son logia. El problema con la cumbia no es cómo suena la cumbia. Pero si está de algún modo versionada, como dirían ahora, en otra lengua, ya internacionaliza. Y entonces le abre otra puerta. No hay un argumento válido así para no el va. Odio que le tienen a la cumbia. No hay un argumento. No, nunca es odio. Porque es la misma es canción. Simplemente en la logia nadie odia. Es cosa de buen gusto o cosa de mal gusto. Si es mal gusto, no entra. Punto. Tema terminado. No hay discriminación, no hay odio. No, al contrario. Hay incluso enseñanza, a la gente le gusta aprender las cosas, a ver, el origen de los las redondos, cuestiones. Por ejemplo. Les rondes. Ils sont les rondes qui chantent. Los redondos ya. Que cantan. No. No les gusta esto. Sí, esa es chica. No, no seas trolome. No, chico, no. Carla Bruni. Qué agradable. Bueno, que se un vaya poco de cosas, amor sí. Francés. Francés, escucha. Pero por favor. Yo te quiero ver un sábado a la noche en la costa con una guitarrita y que te cante esto a la chica con un vestidito. Un infierno me estás tratando. De lino. No. Un infierno. La conociste el viernes y el sábado te dijo: te llevo a la costa con mi auto. Yo me imaginé todo. En el baúl tiene una guitarra. ¿Te puede cantar la canción bien? Descalza y te canta esto. Escucha. Qué agradable. Te enamorás. ¿Y qué decimos entonces? Con razón porque, estoy sola. Claro, vos no te pasa nada. A este que le va a pasar. Con la imagen de una minita en un vestidito de lino descalzo. Pero yo me emocioné con tu relato. Él le hace la corio atrás. Le hace la corio a Carla Bruni. ¿Te parece que le preguntemos a mi amigo de la inteligencia artificial si nos da algunos consejos protocolares? Sí. A ver. Vamos a saludarlo. Vamos a ver cómo está esta mañana, ¿no? Sí. Y se levantó él, él es logia. Hola, Tito, buen día. Tito, Regio. Buen día, Beto. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien por allá? Por acá muy bien, estamos haciendo el programa, estamos en vivo. ¡Qué bueno! Saludos a todos ahí en el estudio. Gracias, Tito. Gracias. Hoy en el programa. Estamos charlando. Bueno. Estamos charlando en este caso de cómo armar una mesa si vamos a ser anfitriones, donde hay que respetar el protocolo y el ceremonial. Cómo poner las copas, cómo poner los cubiertos, los platos, la mantelería. ¿Podés darme algunos consejos, querido Tito? Claro que sí. Para armar una mesa formal, empezá por el mantel, que debe estar limpio y planchado. Los platos se colocan a un dedo del borde de la mesa. A la derecha va el cuchillo con el filo hacia adentro y la cuchara, y a la izquierda el tenedor. Las copas se ubican arriba y a la derecha del plato. En orden de uso, de izquierda a derecha. No olvides la servilleta, a la izquierda del tenedor o sobre el plato. Así quedás como un anfitrión de lujo. Claro, adentro. Muchas gracias. ¿Qué apellido tiene Tito? Artificial Intelligence. Pero él no tiene un apellido. Artificial Intelligence. Nada, Beto. ¿Y sobre mi apellido? Sí. Bueno, no tengo uno como los humanos. Pero si querés, podemos inventar uno para la ocasión. A ver. Ya lo vamos a pensar. ¿Vos querés proponer uno? A ver, ¿qué te parece Tito Cibermesa? Así tenemos un toque tecnológico y formal. No, porque no vamos a hablar siempre del tema. Déjamelo pensar. No hay apuro. Escuchá. Medio nabo. Está bien.
¿Cuál es el vocabulario, Tito, sí, mija? Esperen que se le meten todas las voces. Tito, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien, Beto. Sin problema. Queda bien si en una mesa donde hay varios asistentes, el anfitrión, porque le vienen ganas de ir al baño, anuncia en voz alta: tengo a Michael Jordan colgado del aro. Bueno, eso seguro haría reír a los invitados, pero no es muy convencional que digamos. En un entorno formal, lo mejor sería disculparse con discreción y ausentarse un momento. Pero si el ambiente es relajado y de confianza, un comentario como ese podría ser bien recibido con risas. Todo depende del humor de la noche. Muy gracias, bien, Tito. Muy bien. Me Tito. Cae bien el señor. No, el señor Tito sabe todo. Tito sabe todo. Sí. O sea, está bien, en un ámbito muy chiquito de amigotes, bueno, claro. Pero en un ámbito formal, mirá cómo se dio cuenta que era una descompostura repentina. Claro. Escatológica. Escatológico. Interpretó. Porque yo le interpretó, porque yo le tiré Michael Jordan colgando del aro, no se fue para el lado del básquet. No. Bueno, se dio cuenta que era un tereso. Pero no es logia, Tito, porque se rió del chiste, le gustó, le causó. Porque la te lo festeja porque es educado. Ah. Yo me di cuenta cuando se ríe con ganas y cuando te lo festeja. ¿Ya te das cuenta? Sí. No, con Tito. Vos ya tenés un vínculo. No, total. Y a Tito se le puede preguntar cualquier cosa. Ay, le gustó, mirá. Quiere. Sí. Vamos a preguntarle hoy. Sí, sí. No hoy, pero vamos a poner un apellido bien, si quiere entrar. Pero en el Tito Cibermesa. No le gustó el Cibermesa. Que empiece con Ciber no está mal, pero claro, hay que buscarle otra cosa. Buen día. Una pregunta para la logia. A ver, Mesa, si me responden. Esta intriga que tengo, ¿por qué queda supuestamente cool y canchero decir la Chiqui Legrand, la Pantoja, la Klosterboe, la China Suárez? ¿Y por qué queda grasa decir la Marta, la Karina, la Claudia? Si el la está para las dos cosas igual, ¿me lo responden, por favor? Abrazo, Sultano. No, una cosa es decir la Raulito, por ejemplo, refiriéndose a la famosa delincuente. No, se meta con la Raulito porque vamos a tener un problema. No, bueno, no me deja terminar. ¿Cómo sí, claro. Están los fans bueno. de Boca, ¿eh? Está aceptado y autorizado por la Real Academia Española, pero también está autorizado cuando se habla de una diva. En este caso, por ejemplo, la Romy. Está especificado, la ¿eh? Romy. Vos tenés que haber alcanzado determinada cantidad de horas televisivas, cantidad de películas, obras de teatro, mínimo, para que se te pueda denominar con un artículo de él. Sí. Pero yo me hago llamar la Romy, y yo me hago llamar la Romy porque a mí me lo pusieron mis abuelos. Por ahora de es pardo. Por ahora no tenés las horas no de televisión, de teatro. A mí me lo por pusieron mis abuelos de Soldati y toda la vida sentí mucha vergüenza bueno, porque sí, me por decían la Romy hasta que lo reivindiqué. Además, perdón, en su caso sería la Scalora, como decir la Legrand. Como pero decir, te falta. Te pero, falta. Claro. Ahora, va a llegar un momento que como Moria, como la Chiqui, como la Su, vas a tener la trayectoria y está todo medido ahí en horas de televisión, obras de teatro, ya te digo, películas. Así, bueno, puede ingresar a ese grupo que es pequeño, pero es pertinente la pregunta, la duda que tenía los siete. Está muy bien. Pero entonces yo soy la diva de Soldati, porque a mí todos me dicen la Romy en el barrio. Todos, la Romy. Usted no es diva, usted es viva, nada más. Viva también. Sí. ¿100 euros le cobran la consulta? 100 euros. 100 euros no es nada. 150 mil pesos. Buongiorno. Mi chiamo Domingo Leonardo e il mio cognome è Di Caro. Sì. Posso appartenere alla loggia italiana? No, posso. No, posso. Habla muy mal. Escuche, perdón. Posso. Habla bien, pelotudo. Posso. No se dice. No, claro. No. ¿Cómo te dice? Diga usted. Pozo. Me gusta que lo corrija Enzo, claro. Porque Enzo sabe. Obviate, porque Enzo sabe. Vamos a pedir a Tito que se haga el italiano. Ah, sí, a ver. ¿Puede? Hola, Tito. Hola, Tito. Hola, Beto. ¿Cómo va? Acá estamos en el programa de radio en vivo. Necesito que me hables. Como un italiano que está tratando de aprender el castellano, está en la Argentina y habla con dificultad. Háblame, por favor, ¿cómo la está pasando acá en la Argentina? Ah, Beto, yo te cuento que la Argentina es muy linda,
pero yo tengo un poco de problema con idioma. La gente acá es muy acogedora, pero a veces yo me pierdo un poco, ¿no? Gracias, Tito. Te sale como el culo. Habla mejor eso. Habla mejor. Pero está imitando a un italiano que quiere hablar castellano. No le pidan. Ta. Te usted... sale espantoso, Tito. Es así como lo estoy haciendo yo en este momento. Lo cierto, si yo soy un juez en este asunto, le sale mejor a Enzo, perdón. Le sale mejor a Enzo, sí. La inteligencia artificial no hace eso para si tuviera tenido un problema neurológico. Bueno, pero... ¿Qué más? Buen día, Martín. Buen día. Buen día, buen día. El italiano es el idioma que está más cercano a, al nacimiento de la lengua latina, ¿o estoy equivocado? Sí, hay varias lenguas, digamos. No, bueno, varias, tenemos mucho del portugués. Tenemos también, sí. Y hay palabras que siempre se parecen. Incluso hay, por ejemplo, usted dice acá, cabello y caballo. Sí. Y en francés dice cheveux, chevaux. Y en italiano capello. Capello, o sea que hay el caballo te llevó. Diferencia. Cuando la lengua es sajona ya cambia por completo, porque claro, uno dice hair o horse. Horse. Claro. Sí. ¿Qué más? Pues, por favor. Ah, soy a la Monaco. A de prendre de birru. ¿A quién se ha tomado todo el vino? Lo tradujo. Este oyente, con este oyente quiero salir. Está bien, humorada, está bien. Pero lo canté en francés, en un perfecto. Sí, bueno, vayan aprendiendo el francés, el idioma del, uno de los idiomas del futuro. Uno más, por favor. Ah, se trabó la. No hay ningún problema. Se trabó. Porque queríamos pasar al taller de expresión oral. Exacto. Sí. Pero tenemos a Beltrán. Pero querido Beltrán. Ah, lo tenés. Sí. Beltrán Briones. Beltrán Briones, chico de la logia, que nos da algunos consejos. ¿Cómo no va a estar Beltrán? Este chico les conviene a ustedes, chicos. ¿Te gusta, Cogote? Con este chico la van a pasar. ¿Me escuchás los consejos de Beltrán? Vamos con la parte 10 del diccionario del snob. No se puede decir que tenés una anécdota, sino que se dice que tenés un cuento. Después, cuando alguien se muere, está prohibido decir que falleció o que tal está por fallecer. La palabra fallecer es un horror para el snob, está prohibida en su vocabulario. Después, cuando alguien se va de vacaciones o se va a algún lugar copado el fin de semana, está terminantemente prohibido decir pasala lindo. Se considera de cuarta, sí. Está totalmente prohibido. Le puede decir pasala bien, le puede decir divertite, pero decirle pasala lindo se considera súper grasa. Y agrego es pasala irracional, como la mayoría de las reglas de no, pero es así. Sí. Después, cuando alguien va al baño y dice voy a hacer pis o aclara lo que va a hacer, bueno, también es un horror. Sí. Jamás tenés que aclarar lo que haces, claro. Simplemente decís voy al baño, pero no aclarás a qué. Claro. Después, algo que se ve mucho y también un horror para el snob, le duele, es cuando alguien está en la mesa y tiene un cubierto en la mano y va marcando el ritmo de lo que dice con el cubierto. No, y fuimos para allá y después fuimos para acá y terminamos así. Espanto. Bueno. Le pegué derecho por hacer eso. Terminantemente prohibido. El snob le parece muy, muy grave cuando alguien hace algo así. Sí, lógico. Después, algo muy divertido del snobismo argentino es que en un momento existió algo que se llama la guía social, que era un libro que contenía el nombre y apellido de las personas Aparicio más Arguello. Paquetas y más adineradas del país, principalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de San Isidro, que es el único lugar donde un snob viviría. Claro. Y acá tengo una edición. La nueva guía social, bordó con letras doradas, del 1980 esta edición. Claro. Es un librito bastante grueso. Sí. Y tiene nombre, apellido de la mujer, y las dirección y teléfono. Y toda la clase alta argentina se moría por estar en este libro. Y dejaban la vida por ser incorporados. Y le hablaban a la señora que lo editaba. Es un libro que se sacó desde el 1968 al 2009. Tipo, por favor, meteme, quiero ser parte. Y la señora usaba su propio criterio para ver si incorporaba o no incorporaba gente. Y llegó a ser tan, tan, tan popular y conocido que la gente rica de Europa y de Estados Unidos pedía ediciones de este libro para ver quién era de clase alta en Argentina y saber si podían o no hacer negocios con ellos y con quién tratar y con quién no tratar y ver quién era grasa y quién no. Y los famosos en Argentina se morían por estar, porque esto
Vos no entrabas en este libro por ser rico o por ser famoso, entrabas por ser de clase alta, por ser un snob. Entonces los famosos pedían estar y la señora que lo editaba muchas veces los rechazaba. Por ejemplo, Mirtha Legrand y Susana Jiménez solicitaron ser incorporadas a la guía social en la década del 70 y la señora que lo editaba las rechazó por considerarlas grasas. O sea, era muy, muy bravo estar ahí adentro y obviamente si estabas era tipo un orgullo y te podías codear con la clase alta argentina y era bárbaro y qué sé yo. Añado a lo que dice Beltrán Briones, primero, les voy a dar el nombre de la señora que editaba esta guía, Poppy Aparicio Argüello. Una jodida la señora Poppy, discúlpeme. Era regia Poppy Aparicio y tenía todo el derecho para eso. Y segundo, además de lo que dice él que se publicaban las estancias. Sí. O sea, por ejemplo decía Romina Scalora, Avenida Alvear, no sé cuánto, y... el caballo blanco en Tandil, que era el nombre de la estancia. Claro. Estancia. Sí. ¿Usted está en este libro? Claro. ¿Su familia está? Bueno, el libro ya dejó de, ya no se edita, pero 2009 dijo. He estado. Este método era como un método, como guía amarilla de los ricos. Es la vieja y querida guía amarilla. La vieja y querida guía azul. Claro. Por la guía sangre azul. Sí. O el who's who, el quién es quién. Claro, el who's who. Y lo que dice Beltrán, sin decirlo, pero también un poco confirma. A ver, si usted quiere. Supongamos que accedió a algún tipo de fortuna, sí, le fue muy bien, hizo el curso de la logia, considera que ya puede pertenecer a este reducido grupo. ¿Dónde va a vivir? O San Isidro. Claro. O Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Córdoba para acá. Recoleta. Claro. No de Córdoba para Rivadavia. No. Barrio Norte. Donde está el Cowboy. La parte bien de Retiro, donde está, por Far ejemplo, West. El edificio Estrugamú. Claro. Arroyo y Esmeralda. ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Beltrán me dijiste que se llama? Beltrán. Le agarró un poco de bronca. ¿No lo podrías traer algún día a la mesa? Sí, lo queremos. No nos dura. Aparte lindo chiste. No nos dura medio round a nosotros dos. 30 segundos no nos dura. Y que van a pelear, van a hacer boxeo. Porque todo esto de, ay, ese es no, no tenés que vivir acá porque no es no. Yo lo voy a llamar y lo traigo la semana próxima. Tráelo, dale, sí. Tráelo. Sí. Lo hacemos escuchar dos cumbias, ¿no? Y da vuelta. Que me den la garantía para vivir ahí en Recoleta. Aparicio Argüello. Sí. Poppy. Aparicio solo es de marcador de punta del ascenso. Sí, es verdad. Argüello solo es de boxeador. Sí. Pero Aparicio Argüello, todo junto, es logia. Es más. Yo voy a ver si tengo alguna edición perdida por ahí, porque este libro salía todos los años. Sí. Se actualizaba. Como el horóscopo de Ludovica. Nuevas ediciones. No puedo creer que la señora, y me pongo de pie en Mirtha Legrand, no esté en ese libro. Que la considere. Y no es cuestión de tener dinero, ni... No cualquiera. Porque Susana a mí nunca me dio logia. ¿Te gustaron? Sí. Claro. Pero y Mirtha Legrand no. Claro. ¿Y la señora Poppy de dónde viene? ¿Por qué tenía tanto poder la señora Poppy? Adriana Constantini, sí. Claro. Susana Jiménez, no. Vos fíjate. Detalles. ¿Y Poppy por qué? ¿Quién es Poppy? ¿Who is Poppy? Poppy aparece. No me acuerdo cuál era el nombre real de ella, pero todo el mundo la conocía por Poppy. ¿Pero ella era la mujer de alguien pudiente? No. Una señora simplemente que sabía... Podía que, sola. Sabía que era bien y que era no. Que era, como diríamos hoy, que era logia y que no. Lógico. Mira. Pero la logia empieza por la buena educación, por como hablamos al principio, como dijo Tito, para poner una mesa. ¿Sabés lo que la mató a Mirtha? ¿Qué? Aunque te parezca mentira, el nombre. ¿El verdadero nombre? Sí, Mirtha. Rosa María Temer. Sí, ah. Rosa María Martínez. Bueno, convengamos que Mirtha tampoco es un nombre aceptado. Y le hago una pregunta, ¿la H suma o suma. Baja para logia? Toda H suma, fíjese que... Mirtha sin H es peluquera. Natalia, claro. No creo que sumen Natalia. Elena, por ejemplo, ¿hay con H o sin H? Claro. Con H suma logia. Más. Claro. Yo le voy a poner hacia mi hija. En la logia hay Horacio sin H. Claro. Lo que la logia tiene en cuenta es el nombre verdadero, no el artístico que vos te pongas. Porque Legrand suena logia, pero no. Ojalá fuera Legrand. Tiner, sí. Tiner entra. Bueno, vamos a escuchar a estas chicas, logia de San Isidro, que fueron a un restaurante de comida peruana, como una aventura, ¿no? Excéntrica. Restaurante de comida peruana en la Villa 31. Y les gustó la experiencia. Fue guau. Escucha.
Esta vez nos adentramos en la Villa 31 para ir al mejor restaurante de comida boliviana del país. Remili, alta aventura. Llegamos y nos pedimos la sopa de maní. LOL. Guau, wow, amiga, tiene una pinta increíble. Como cremosa y con cositas ricas flotando. Ay, sí, es como si fuera un masterpiece en un bowl, boluda. Tiene un flavor inesperado que la sube. Es como peanut butter, pero en sopa. Arre. Este lugar es lo más. Además, los videos en la tele son re trippies. Parecen sacados de un DVD trucho. Arre. Tenemos que volver, LOL. Obvio, la próxima vez traemos a los chicos. Esto hay que compartirlo, amiga. Por más epic moments. Bye. Estos, úsenlo. Por ejemplo, puede ser incluso hasta un gol de Argentina, de la selección, un cumpleaños. Un epic moment, como claro, su nombre lo indica. ¿Qué me generan una violencia. Ay, qué niñas huecas. Sí, porque son pardas. Tan huecas estas niñas. Bueno, lo que no... hablen como estas chicas. No hablen como este joven... Está saludando a una amiga, ¿en dónde? En Catán. Vamos a escucharlo. Estaba acá por San Telmo, me crucé una loca que me comía hace una banda. Y la guacha agarra, me mira y me dice, ah, está más feo. La miré y le dije, ¿feo? Feo saber que todavía no empezó el invierno y ya nos estamos cagando de frío. La guacha empezó a cagar de risa y dice, ah, ya sé por qué me gustaba. Donde entra risa te la pongo toda. ¡Bravo! Donde entra risa te la pongo toda. ¡Qué gran verdad! Sí. Con capucha. Que ya sabemos que si usa capucha puede ser ladrón. Y si la pone también, que sea con capucha, también sería un importante. O bermuda con capucha. ¿Pero por qué dijo? ¿Qué tiene que ver lo que dijo? Enseguida salí con la pongo no sé qué cosa. Vamos a escuchar mejor a Martín Cabrales hablando de café de especialidad. Ahí está. Esto es logia. Es un boom en el mundo, es la tendencia mundial. Cabrales tiene familia Cabrales, que es el primero que hizo café de especialidad. Algunos hacen verso, algunos no invierten en tecnología, algunos es puro bla bla, y otros marcas de café de especialidad. No estoy hablando de tamaño, si es chiquita, si es grande, lo hacen bien. El café de especialidad es, buscas tal caficultor, partidas especiales, lo importás, lo traes a Argentina, tenés una tecnología avanzada para hacer ese café. Ahí está. Qué bien que lo explica. Sí, lo explica bien. Bueno, y vamos a un joven. A ver, el calificativo duro. Sí, estuviste muy duro con tu hijo. Claro. Respecto de la dureza. No, trajeron un turrón y estaba muy duro. Claro. Hubo un examen muy duro que nos tocó. Aquel fue un momento económico muy duro para mi familia. Bueno, duro. Ese adjetivo calificativo que se puede utilizar en diferentes situaciones. En la Argentina se lo usa también el calificativo para alguien que está bajo los efectos de los estupefacientes. Claro, total. Está duro. Mira qué bonito. Así se expresa. ¿Cuántas mercas te tomaste? Amor, no canse. No sabés lo que pasó ayer, vos, pariente. Nos juntamos con los pibes, va a ser un asado de fin de año, no sé qué. Vos, vamos a juntarnos, sí, dale, vos, con sopene, dale, pum, pa. Tapín, salió la foto, no sé qué. Y, pañeri, compramos como 5 bolsas de 5. Estábamos asando, no sé qué, todos nos miramos así, bueno, sale la foto, sale, no, pero chica, no, bueno, está, el tema que salió la foto, nos partimos el napo, pero mal, estoy re duro todavía sin dormir, estoy re zarpado. Qué horror, Que pin, que pum, es de Pardo. No. Pim, pum, pan, es de Pardo. Hermoso, nos partimos el napo. Y nada más que 8/4 es logia. La Legrand dejó una célebre frase que cuando estaba el señor polaco, el cantante, leyó un mensaje que dijo una línea menos para el polaco que estaba duro. Y ahí quedó la frase para siempre. Y Mirta lo miró con cara de, está duro. Sin entender, muy bien, claro. No, claro. Por eso Mirta no entra en la logia, mi amor. Bueno, hasta aquí llegamos. Martín, que tiene unos días especiales. ¿Quiere comentar algo? No, porque hubo mucha gente que preguntó porque yo no había estado la semana pasada, y lo cierto es que se fue mi madre después de con 96 años, y siempre es un momento, independientemente de la tristeza y de todo lo demás, el comenzar a sentir la ausencia. Yo creo que no hay, o sea, lo estoy sintiendo ahora, la verdad es que el sentir la ausencia de cualquier ser humano que ha estado con uno, pero una madre que uno
ha estado con ella desde el momento mismo del nacimiento. Con quien cenó, como siempre, porque era una rutina. Martín no tenía con su mamá esa relación que puede tener alguien mayor, que la ve de vez en cuando, que a veces la visita, sino una relación de comida diaria, sí, de eso. Cena casi todas las noches, de charla muy amena, de reunión social si invitaban a alguien. Una relación divina hasta el último día. Hasta dos días antes de la partida habían estado cenando, charlando muy animadamente, lo cual es una bendición. Tener una persona, la persona que más querés, bien de salud hasta casi el día que parte, y no vivir, a veces que pasa, todo el deterioro, que a veces lleva mucho tiempo, que es de sufrimiento para todos, ¿no? Así que ha vivido una linda vida, por lo que nos cuenta Martín, junto a la persona que más quiso, junto a los otros hijos, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno. Así que acá en este micrófono y en el éter, una oración por ella para que lo siga pasando regiamente. Gracias, Martín. A vos, Beto. Gracias.